si eres de ese refugio, el refugio 101. Hace mucho tiempo que no veo uno de esos monos. Me llamo Lucas Sims, soy el sheriff de la ciudad y el alcalde también cuando es necesario. No sé por qué, pero me gustas, chica. Algo me dice que eres de buena pasta. Así que bienvenida a Megaton. Si necesitas algo, avísame. ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar muy bien. Si tratas bien a mi gente, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Me alegro de que nos entendamos. Y ahora dime, ¿puedo hacer algo por ti? No, lo siento. Ya bastante tengo con lo que tengo como para andar fijándome en todos los que pasan por aquí. Pregunta por ahí. Por algo lo llaman el Yerbo. Pero además hay asentamientos por ahí. Ya ves hasta dónde llega el empeño del ser humano. Al sur está Rivet City, pero ni se te ocurra meterte en DC. Es una zona de guerra. Dime, colega, ¿qué estás buscando? Nuestra clínica está en la parte de abajo del cráter, justo al lado de la bomba. El doctor Church es un poco seco, pero sabe mucho y es compasivo. Ve a ver a Moira al almacén de Craterside. Vende algunas armas y, por lo que he oído, también las hace. Está según bajas al cráter. Muy bien. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Qué pasa? Tampoco es que se construyera de la noche a la mañana. Megaton existe desde hace décadas y no ha dejado de crecer. Comenzó siendo un pequeño asentamiento de gente que intentaba entrar en el refugio 101. Al ser rechazados, se instalaron por aquí. Algunos empezaron a adorar a ese artefacto como a un dios, y ya hay hasta una puta iglesia. Están pirados, sin duda, pero son bastante inofensivos. A estas alturas a casi todos se la trae floja. Piensan que si no ha explotado hasta ahora, nunca lo hará. Lo respeto, pero no estoy de acuerdo. De acuerdo, muy bien. Pero escucha. Primero échale un vistazo. Ve con cuidado. Si haces bien el trabajo, te embolsarás 100 chapas. Eso queda descartado, me temo. Aquí no estamos, lo que se dice, nadando en la abundancia. De acuerdo, ¿qué tienes en mente? La madre que me trajo. Pero si eres de ese refugio, el refugio 100... Me llamo Lucas Sims, soy el sheriff de la ciudad y el alcalde también cuando es necesario. No sé por qué, pero me gustas, chica. Algo me dice que eres de buena pasta. Así que bienvenida a Megaton. Si necesitas algo, avísame. ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar muy bien. Si tratas bien a mi gente, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Me alegro de que nos entendamos. Y ahora dime, ¿puedo hacer algo por ti? No, lo siento. Ya bastante tengo con lo que tengo como para andar fijándome en todos los que pasan por aquí. Pregunta por ahí. Por algo lo llaman el Yerbo. Pero además hay asentamientos por ahí. Ya ves hasta dónde llega el empeño del ser humano. Al sur está Rivet City, pero ni se te ocurra meterte en DC. Es una zona de guerra. ¿Qué pasa? Nadie de por aquí me inspira confianza para dejarle tocar eso. Además, la mayoría ni siquiera sabe que aún representa una amenaza. Y encima Cromwell y esos chalados de la Iglesia del Átomo idolatran al maldito artefacto. ¿Por qué?
¿Crees que serías capaz de desactivarla? ¿Para siempre? Ah, de acuerdo, muy bien. Pero escucha, primero échale un vistazo. Ve con cuidado. Si haces bien el trabajo, te embolsarás 100 chapas. Un poco caro. Bien, hazlo y tendrás el dinero. Pero no la cagues, porque lo lamentaríamos todos. Ahora que lo pienso, sí recuerdo a un tipo que pasó por aquí. Tenía una mirada en sus ojos. Ya sabes, la típica de cuando alguien quiere algo. Estuvo un rato en el bar. Quizá Moriarty pueda ayudarte. Eso sí, ten cuidado. Ese hombre no es de fiar. No nos hagas saltar por los aires. ¿Sí? Cuida tus modales. Vaya. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza. Querida muchacha, estoy encantado de conocerte. Soy el señor Burke. ¿Y tú? Tú no perteneces a esta cloaca. Eso ya te hace bastante especial. ¿No te das cuenta? Eres un agente libre. No estás vinculado a este asentamiento ni te interesan sus asuntos. Megaton no significa nada para ti. Represento a ciertos intereses que ven en esta ciudad, Megaton, un obstáculo para el desarrollo de un floreciente paisaje urbano. Si este asentamiento desapareciera, bueno, ¿a quién le importaría? Desde luego a ti y a mí no. La bomba atómica sin detonar que da nombre a esta ciudad sigue pero que muy activa. Solo precisa un poco de... motivación. Tengo en mi posesión una carga de impulsos de fusión construida con un propósito concreto. Detonar esa bomba. Tú la adosarás a la bomba. Y luego recibirás tu paga. Muy generosa. ¿Qué dices? ¿Eso es lo mejor que sabes hacer? Me temo que no me impresiona mucho. Sims es un idiota. Se enorgullece de su posición como alcalde y sheriff de este vertedero. Efectivamente, la palabra de un hombre vale su peso en chapas. Creo que puedo añadir, digamos, 500 a la tarifa base. Cuando acabes, ven a verme a la Torre Tempeny. Está al sudoeste de aquí, no tiene pérdida. ¿Alguna pregunta? No te entretendré más. Pero no. Trasto más inútil. Todos los días la misma puta historia. Todavía respiramos. Me alegro de que no te hayas metido en líos. ¿Qué te dijo qué? Nunca me gustó su aspecto. Joder, dame eso. Vamos a buscar al tío este, Burke.
Estás a punto de recibir una lección sobre la justicia en el yermo. Explícame qué haces en Megaton. Tony. ¿Disculpa? Sheriff, ¿a qué vienen esos gritos? Sabes perfectamente de lo que hablo. ¡La bomba! ¿Estás intentando explotarla? ¿Estás pirado o qué? Sheriff. Me temo que ha habido un malentendido. Alguien ha debido de estar contando patrañas por ahí. Yo me encargaré de la situación personalmente. Te voy a poner bajo arresto, Burke. Por lo menos hasta que averigüe de qué coño va todo esto. Y yo me temo que no voy a poder cumplir tu exigencia, Sheriff. Tengo asuntos muy importantes que atender. Ahora, hazte a un lado. Esto no es debatible. Te vienes conmigo. ¿Por qué siempre tiene que ser todo por las malas con gorilas como vosotros? Muy bien, Sheriff. Muéstrame el camino. Sí.